amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Pues bien, amigos, aquí andamos otra vez en el lago de Perris. Vinimos a pescar por unas cuantas horas, como 4 o 5 horas vine. Y pues bien, anduve terqueándole un buen rato, amigos, hasta que pude capturar dos lobinas. Y las capturé con el trap shot. Tuve una tercera mordida, pero la verdad que esa la perdí. Y pues aquí les voy a dejar, amigos, este pequeño video. Espero que les guste. Ya es primero de febrero de este año 2023 y aparenta ser que va a estar muy buena la pesca, amigos. Se prestó el día muy, muy bien para poder pescar. Tenía por ahí unos planes muy chidos para el día de hoy para mostrarles a ustedes, pero lamentablemente no pude llevarlos a cabo. Esperemos que para el siguiente video pueda mostrarles lo que quería mostrarles el día de hoy, hacer para ustedes un buen video. Pero pues bueno, las cosas pasan por algo. Hoy no pude hacerlas lo que yo quería. Pero en fin, amigos, pues voy a dejar esas capturas. Espero que las disfruten. Espero que les guste el video. Y nos vemos en la próxima, amigos. Saludos para todos. Bendiciones. Se me fue un pescadorito, amigo. Se me fue un pez. Mis amigos, cayó el primero. Me lo marcó el. Miren. En cuanto lo aventé, cayó. Qué bien. Ahí va a estar una escuelita de lobinas. Ahí va a estar una escuelita de lobinas. Está bien buena. Está bien buena, amigos. Miren. Qué bien, amigos. Me lo marcó. Me lo marcó. Qué bien. Yes. Y me está marcando que hay ahí. Me está marcando, amigos. Me sigue marcando. Que hay lobinas. Miren. Ahí están en ese arbolito. Este arbolito están las lobinas. Ahí me marcó. Ahí me marcó, amigos. Miren. Qué bonita, miren. Qué bonita lobina. Me lo marcó este sonar. Bravo. No olvidé traerme mis pinzas. Buenas. Bien, a lo Benito. Vamos a dejarla ir, amigos. Vamos a dejarla ir. Thank you.
Tengo una lubina aquí, amigos. Mi traje estaba muy, muy flojo. Mi traje estaba muy suelto. Se me va a morir la pila. Voy a tener que cambiar, amigos. Miren, amigos. Aquí tengo otra, miren. Tengo otra lubinita aquí. Ya llevamos dos, lleváramos tres, pero acuérdense que se me fue una. Aquí va a haber más lobinas, amigos. Aquí me está marcando el sonar, miren. Miren, miren esta chulada. Dejen, voy a desatorarla, amigos. Ahorita se los voy a mostrar. La segunda lobinita, miren. Vamos a liberarla. Vamos a dejarla ahí. Qué bien. Vamos a seguirle, amigos. Allá me marca más lobinas, amigos. Vamos a echarlos allá. Me marcaba lobinas allá, mira. Para allá. Para allá. Vamos a dejar que traiga. Ya me marcó. Estos lobinitas están acá en mi mano derecha. Seguro aquí hay muchos lobinos. Aquí todavía me marcó peces por ahí. Vamos a ver si por ahí nos traemos otro.
que se hace cuando llego al agua bajita, como ahorita. Luego ya nomás voy a poner a esta tabla. Vamos a poner aquí. Sí, man. Ya nomás ponemos la tablita hasta aquí. Sentamos el motor. Ya está listo. Y luego vamos a sacar el remo. Pues me fui todo alrededor así, todo alrededor, y no había señas de peces, nada, hasta allá en la islita aquella, en aquella isla sí, ahí a fondo saqué las dos lobinas. Bueno, tuve los tres ataques y saqué dos lobinas allá, allá sí me marcaba, pero todo esto, amigos, nada, increíble. Aquí hay señuelos, amigos, atorados, un chingo de señuelos, amigos, swim baits y la madre. Vamos a ver si podemos sacarlos. Me interesan estos swim baits. Me interesan. Este swim bait es de la Bass Pro. Y este no lo quiero perder. Vamos a sacarlo. Vamos a meter en la red. Son unos crumb baits también. This is crazy.